Nuevo robo en Bueu, y por segunda vez en menos de una semana en un colegio. Primero le tocó al Torrecela y ahora al Montemogos, en Beluso. Los ladrones entraron en la madrugada del domingo al lunes tras forzar la puerta trasera de una de las aulas de infantil. La primera persona en darse cuenta de que había habido un robo fue el conserje a la llegada al centro a las 8:30. Observó que había una puerta exterior que da a un aula de infantil abierta. No es habitual, aparte las puertas estaban cerradas porque había sido colegio electoral, y fue durante esa madrugada probablemente cuando entraron en el centro por el aula de infantil y accedieron directamente a los despachos. Los asaltantes tenían claro dónde entrar. Su objetivo fueron los despachos. Se llevaron en los despachos en secretaría, dirección y jefatura de estudios, una tablet, un portátil, el más reciente que hayamos adquirido, un iPad, videocámara, cámara digital, cámara reflex, dinero, parte de dinero era dinero de las excursiones del alumnado, es época en la que estamos en excursiones y hay cierto remanente para excursiones, y dinero de la caja, destrozos para intentar acceder a los despachos, en las puertas, en cajones. Tenemos una televisión de plasma, intentaron acceder a la televisión, estaba cerrada con llave la persiana y la destrozaron. Más de 150 euros en metálico y algunos instrumentos del aula de música, además de una cantidad importante de destrozos. La dirección denunció los hechos y la policía científica estuvo a mediodía buscando posibles pistas.